las noticias que están pasando en este momento acá en Nacho Farías Videos. Reality, cuando empezamos a ver reality, cuando empezamos a llenar el congreso de figuras del reality, y después esta tendencia siguió, se esparció hacia los influencers, y hay un montón de gente que gana enormes cantidades de plata, que es súper famosa y que no sabe ni escribir su nombre, no sé. Mira. No me gusta. Sí, a ver, ¿por qué crees entonces que en Chile gustan tanto los reality? Que marcan tanto, que les va tan bien, que hacemos famosos y famosas a personas que a tus ojos no lo merecen. Porque los chilenos tenemos esa... Todos los chilenos queremos ser famosos. ¡Oh, qué buena! ¡Qué buena aclaración! Todos los chilenos queremos ser famosos. Esa claro. Es como finalmente el objetivo de la vida. En vez de decir, quiero ser feliz, quiero ser profesional, ¿no? Quiero ser famoso. Es que tú no has cachado que tenemos una como una teja corrida. La gente dice... ¿Para qué? Tú le preguntas por quién vaya a votar, vaya a ir a votar, y te dicen, sí, pero ¿qué importa? Si el lunes igual me tengo que levantar a trabajar. Eso lo escucha muchísimo, sí. ¿Cierto? Sí. Es parte de nuestra mentalidad, no sé en qué minuto se instaló, pero el chileno encuentra que nos compramos ese cuento, ¿no? Que trabajar es un mal rollo, indigno, queremos ganarnos la lotería o queremos entrar a un reality o hacernos famosos bien rápido y ganar harta plata y no hacer la pega. Señores, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Les saluda el canal de YouTube Nacho Patricio María Aguilar. También estamos en la radio y televisión y en Ignacio Farías Videos o Nacho Farías Videos, también en Instagram. Bueno, señores, lo que hablaría Lucro Chato esta semana a todo lo que sería cómo ha sido los reality shows en nuestra televisión. Y yo creo que mucho debe hablar también del reality show que tristemente hemos vivido desde hace cinco meses luego de la muerte de Sebastián Piñera. Yo quiero agradecer a todos ustedes su gran preferencia esta semana, que a poco de cumplir un año. Yo creo que muchos debemos pensar, nos dice el instante, cuando hicimos nuestro programa, claramente duramos más de un año. Y después de todo lo siguiente que tendríamos, nunca nos duró un año. 6 meses, 9 meses no duró. Y claramente todo lo que sería después del 18 de octubre, 19, que ya nunca más esos sueños que pudimos ir cumpliendo, y los hechos que vendrían en el país, la pandemia, el gobierno de Sebastián Piñera, y claramente ante todo esto. Y lo que ha sido su fallecimiento, claramente, en febrero pasado, donde ya sabemos que esta moda llegó para quedarse. Y yo creo que a todo lo que ha sido esta semana de mierda para TVN, el Mega, Televisión y el 13, para las señales tradicionales, y de todo lo que ha sido esta semana bastante peor, de todo lo que ha sido nuestra televisión, que ya sabemos cómo ha sido el juego, cómo sabemos que estos mismos han jugado con la situación del país y a todo lo que ha sido este 2024. Yo creo que a muchas cosas deben pasar los canales. Claramente lo que está pasando con Carmen Gloria, la triste trampa que tiene que hacer, que hace el huevo con su programa, claramente que no respeta ni a las novelas. Lo que está pasando en televisión con la crisis del Prime, claramente no es Gran Hermano, no es Pasapalabra, es porque tristemente cómo han idiotizado la situación. Y lo que viene Canal 3 señala, claramente, porque sabemos todo lo que ha sido este semestre, a lo que pasó con Claudio Torre, a lo que ha pasado Social por el Mundo, con lo que ocurrió al Español, también claramente el Festival de la Vergüenza y de todo lo que ha sido el manejo de todo lo que ha sido después de los incendios de Valparaíso, la muerte de Sebastián Piñera, la Supercopa que no se jugó, y claramente todo lo que fue el Festival de la Vergüenza. Y para que sigan insistiendo de que los bochiles han sido los más bonitos, y todavía hasta el día de hoy siguen con bandera luchando de que la antena de Canal 11 llegue a otra ciudad. Por eso creo que no es momento favorable a todo esto. Y creo que a todo lo que es esta semana, toda esta semana, que todos esos mismos, no solo de la televisión, también de este país, claramente como las figuras políticas, que estos mismos votantes del no, claramente, que han tristemente hablado todos los días mal de este país. ¿Y cuántas figuras que han hablado mal de este país? Como Rego, como figuras como Rego, como Insulza, claramente el mejor evaluable la encuesta de los 90-2000, o también claramente, o Eduardo Frei, de los que sin duda claramente han estado en contra de la detención, o sea, los que han estado a favor de la detención de Pinochet, y de esos mismos como otros, como toda la UDI, que claramente ya sabemos que Carabineros no le importa. Militares, porque claramente lo único que interesa, y de esos mismos que todavía toda la vida han defendido a Pinochet.
ahora, claramente porque eso es lo que quieren buscar para que volvamos al 73. Y no es seguridad que pide todo eso, toda esta misma política. Y no sabemos cómo va a estar la próxima elección. Por eso creo que no es momento favorable a todo esto. Y de todo lo que es un año de mierda para todos estos mismos. Y así, ayer todo eso se escondieron. O claro, o el jueves con el movimiento fuerte, el movimiento telúrico, ocurrió en Antofagasta. Y ayer se escondieron porque 25.000 personas en el Estadio Nacional con los cobres. Y yo creo que los argentinos se van a esconder si a lo mejor Boca clasifica, si a lo mejor clasifica ante Independiente del Valle el miércoles en Copa Libertad, Copa Sonera. A esos, todos esos mismos que han hablado mal de nuestro fútbol. A esos mismos que han hablado mal de nuestro país. Y esos mismos claramente que siguen viajando por el mundo, pero eso no me interesa. Yo, como dije esta semana, todos esos famosos van a tener guagua. Con todas las novias que tienen. Y al mismo mago que tiene todavía Maite, eso se sabe que van a tener guagua. Ahí sí que la Daniela Aránguiz se va a internar en una clínica y no se sabe cómo va a estar, igual que la Mary Roway, con todo respeto. Por eso no es momento favorable a todo esto. Yo creo que a todo lo que ha sido esta semana, y yo creo que muchos deben culpar a la audiencia falsa televisiva. Esos mismos que creen que los cuatro es más entretenido. Y yo creo que ya es momento de ponerlo los pantalones, los churrines, como hace tanto frío, los calzoncillos largos, para que defendamos la televisión verdadera. Y yo creo que todo lo que estamos haciendo, yo creo que somos de los pocos que al menos sintonizamos mejor la radio. La televisión en serio y lo que nos gusta hacer. Y no como esos otros, no le importa a la mamá, el papá. Y así como lamentablemente ya sabemos que ya esa situación se fue al carajo. Yo creo que muchos debemos aplaudir la palabra de Club Cruchando. No digamos que por el reality show de nuestra televisión se pudrió. También por lo que tenemos con la delincuencia, con Carabineros, con los matinales, claramente todo se pudrió. Y yo creo que ya muchos deben pensar que el 18 de octubre no es tema para nadie. Sino porque lamentablemente como han jugado con la situación. Y yo creo que a todos esos mismos que se escondieron esta noche porque Biden no va a la elección. Por eso yo creo que todo momento de defender esta televisión verdadera. Este país verdadero, nuestra televisión verdadera. Y yo creo que no, yo creo que es momento de defenderla. Para que tal vez esto no vuelva a ocurrir. No vuelva a ocurrir y no vuelva a suceder esta situación. Y con ese triste juego que han tenido estos mismos, claramente como han basureado este país, han basureado este mundo, y a todo lo que fue en un reportaje que emitieron en la noche en Canal Mega, claramente con el manejo de los alcaldes, que vamos a estar hablando en el próximo informe. Por eso creo que es momento de defender este país, ¿verdad? Y claramente esos mismos que han hablado mal, país mal, han hablado mal de este país toda la semana, y claramente para esos mismos, que yo creo que el viernes cuando empiecen los Juegos Olímpicos se van a esconder. Claro, los que van a hablar mal del país van a estar hasta el viernes en televisión hablando, y de ahí no volverán más. Claramente yo creo que no es momento favorable a todo esto. Yo creo que en este 2024, que no sabemos cómo va a ser el año de elecciones y a todo lo que es el triste panorama que estamos teniendo. Y yo creo que a todo lo que es el triste reality show que estamos teniendo con nuestro país, en nuestras vidas, y yo creo mucho debemos agradecer a las 110.000 personas o 110.000 reproducciones que hemos tenido este primer semestre con siempre sacar la verdad informativa. Con siempre sacar la verdad que nadie habla a otros. Y yo creo que este mes, que mucho anticipamos, de que no tendría candidato en Estados Unidos, en la presidencia. Ya bajó John Biden. ¿Qué puede pasar con Donald Trump? Nada se sabe cómo puede estar la antenita Mega 2. Si a lo mejor está buena o está mala, y no sabemos qué podríamos ver mañana lunes. Por eso, yo agradecido de lo que hago yo en este video. Yo creo que en este primer año oficialmente estamos viviendo, yo creo que estamos empezando a aprovechar las cosas bonitas de nuestra programación. Y en otro primer fin de semana de fútbol de manera oficial. Yo creo que a todas las tareas que teníamos pendientes en febrero, pero lamentablemente por la Supercopa que no se jugó, tuvimos que postergar. Y que yo creo que es lindo poder seguir partido en ese HLC Católica, porque creo que son los equipos que no han tenido ningún problema con la barra. No como Colo Colo, que ha sido el problema de todo esto. Y así como han buscado manipular la situación los medios mismos que han hablado mal de la pelota. Y otros más que se van a esconder el viernes cuando empiecen los goles. Y ayer, todo eso, incluido el gol, se escondieron porque tuvimos 25.000 personas en el carácter. Yo creo que muchos debemos premiar todo lo que fue lo bonito de deportes ayer, otros que siguieron en el Estadio Nacional, y cuánta gente estaba contenta. Con 70 puntos de rating marcó ESPN ayer, todo en nuestras pantallas, todo lo que ha sido el partido de los Cobres. No ganamos, pero
Fue todo una maravilla lo que se vio ayer en el Estadio Nacional. Y yo creo que eso, esperemos aprovecharlo. Y lo que todavía nos duele, hace 10 meses, no ver Santiago 23. Por miedo a la seguridad, por miedo a la inseguridad, por miedo a que Chile no gane. Y ayer claramente en la historia comentamos de que hace 10 meses no estábamos confiados en el otro deporte. No estábamos confiados. Con años de derrotas, con años de desilusiones, con años de todo. Que hoy solo es el fútbol el problema. No otro deporte. Que siempre hemos ganado el otro deporte y en el fútbol no. Por el milardismo. Y claramente el milardismo, dejar ganar a Colo Colo. Y no dejar ganar a otros equipos. Por eso, yo creo que es momento de defender esta profesión verdadera. Y yo creo que es momento de subirnos harto los pantalones. Y de abrigarnos bastante para defender esta profesión. Porque ya esto no puede seguir así. Si esto sigue así de aquí a diciembre, el mundo se va a acabar. ¿Y cuánto dirá Marcelo Lago? ¿Cuánto dirá Gianfranco y todos esos chantas? Que el mundo se va a acabar si no cuidamos cuidamos los medios de comunicación verdaderos. Si no cuidamos los medios, los diarios verdaderos. Y los que siempre han informado la verdad. Claramente hay momentos que Facebook ya no está al lado de nadie. Ya no está al lado del país, ni de la patria, ni de este mundo de hoy que triste estamos viviendo. Señores, es lo que puedo comentar en otro canal de YouTube. Nación Patricio Pariguilar, opinando de todo lo que tuvimos esta semana. Y gracias a las 110.000 emisiones que hemos tenido junto a ustedes. Y ojalá mucho más en estas últimas dos semanas que estamos viviendo de julio. Y en una semana muy especial. Llegando, caminando a lo que será para el 2024.